Seré la única que siente este calor tan insoportable. ¿Será que me voy a enfermar? Este calor está demasiado intenso. Ese aire te hace daño para esa disfonía. 30 grados. Con razón. Vamos a ver por qué está haciendo tanto calor. ¿Qué será lo que está pasando? El cambio climático tiene un impacto más acentuado en las mujeres. Claro, el cambio climático. Esto está buenísimo para un video podcast. Por si las moscas. Sí, claro. Claro, perfecto. Sí, incluso es mejor que te sigas tomando los medicamentos que te habían formulado. Claro que sí. Y la consulta tuya ya está programada. ¿Listo? Bueno, dale. Me cuentas cómo te va. Un abrazo, chao. Buenas. ¿Usted es doctora? Buenas. Sí, sí, señor. No, una consultica. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres doctora? Sí, sí. Ah, qué bien. Mira, una consultica, doc. Sí, es que dime. Hace tanto calor que a veces me cuesta como respirar. Eso es normal. ¿Pero te sientes bien? Pues a veces sí, a veces no, pero no sé. Pero en este momento estás bien, ¿no? Sí. Así. ¿Y como cuándo te da más que todo la sensación para respirar? Más que todo cuando salgo, estoy como muy expuesto al sol. ¿Y tú no sufres de ninguna enfermedad no, ni nada por el estilo? Gracias a Dios, no, todavía no. Okay. ¿Y no has sentido en estos días como síntomas respiratorios ni nada? Nada, nada. ¿Y es, pues. ¿Y es como más que todo cuando estás como que en la calle? Como cuando mucho salgo calor, a hacer muchas vueltas, salgo cosas, salgo a la calle y me empieza mucho calor, entonces a veces me empieza como a fastidiar, pues no. Ah, bueno, mira, eso puede ser normal también porque los cambios de temperatura que han habido en los últimos días de verdad que han sido históricos, pues como fuera de lo normal. Y puede ser natural que de pronto tanto calor y si no estamos bien hidratados podamos sentir como esa sensación de como de ahogo, pero siempre es importante verificar que no sea por cuestión de otras patologías pues, o enfermedades que puedas tener. Si me dices que estás bien, bueno, yo me quedo tranquilo. Pero venga, Doc, una pregunta. O sea, yo entiendo el tema del calor, pues listo, entendible. Pero el cambio climático me hace a mí, pues, como me afecta la respiración a veces. ¿Puede pasar? Puede pasar en el caso de que, es más, no tanto dificultad como tal, sino como sensación, o sea, como esa disconfort para respirar. Porque cuando estamos con tantas temperaturas tan altas, esos calores, por ejemplo, mira, yo estoy disfónica, o sea, nos puede afectar mucho la salud, pero sobre todo también es como una sensación como de agotamiento, de calor. De hecho, te voy a invitar a un podcast, yo hago un podcast de bienestar y salud, y ahí en ese podcast, tú lo que puedes, ay, que no se me vaya a pasar el bus. En ese podcast, tú voy a tener un invitado de la gobernación que es especialista en el tema y vamos a hablar de mucho acerca de todo este cambio y ahí te vas a poder empapar, ¿listo? Entonces sígueme, que por ahí voy a estar dando el día y la fecha del podcast, ¿listo? Listo. Que estés muchas bien, gracias. Chao. Que estés bien, hasta luego, chao. Hey.
Hey, coleguitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, qué rico hasta ahora del día estar por acá con ustedes. Yo conectándome desde el sur de la ciudad, salí de consulta y me vine por acá a trabajar un ratico y sobre todo también a darles cariñito. Bueno, yo por acá también aguantando estos calores. ¿Y ustedes cómo han hecho estos días? ¡Qué calores tan impresionantes! ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenme. A ver, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Pedro, súper. ¿Desde Bello? ¡Claro! ¡Qué calor! Parece tierra caliente, ¿cierto? No nos falta sino la piscina. ¡Excelente! ¡Marta! ¡Desde el Retiro! ¡Marta, bienvenida! Marta, perdiste la llevada de la chaqueta. Devuélvala. Ya tiene que llevar el vestido de baño para el Retiro, ¿cierto? ¡Qué clima tan loco! Yo acá también disfónica, como me pueden escuchar, porque esto me ha pegado también duro. Bueno, ¿y ustedes por qué creen que esto está pasando en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana? ¿Qué está pasando con este clima tan loco? A ver, el cambio climático, el fenómeno del Niño, la contaminación, el cambio climático, así es. No, ustedes me están dando tantas ideas para este podcast que voy a hacer todo sobre este tema. Es que, mis queridos colegas, definitivamente esto es un tema que nos compete a todos. Ya estamos viendo los efectos del cambio climático en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra salud. Entonces, conciencia y no se pierdan el podcast. Y también les voy a dejar en las historias una cajita con una encuesta para que respondan y todas sus preguntas me las pueden enviar. Así que atentos y recuerden, lleven su paraguas, lleven también bloqueador solar y lleven su hidratación siempre. Un abrazo, chao. Claro. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal? Está bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Cata, la doctora Cata, es que soy médica. ¿Cómo están? Bien, doctora Paulina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahí es que les quería pedir un favor muy grande. Resulta que yo tengo un video podcast donde trato temas de bienestar y de salud. Y estamos grabando un episodio sobre el cambio climático. Entonces quería saber si ustedes me podían colaborar con unas preguntas. Claro que sí. Pero nos vamos para allí que está haciendo mucho calor. Sí, vale. Qué pena. Yo le ayudo. Gracias. ¿Ustedes siempre hacen deporte por aquí? Sí, Doc, yo vivo aquí en ese sector y mi amiga no, pero yo la invito siempre que hagamos ejercicio por este lado. Ay, qué rico, me encanta. Bueno, ¿y ustedes no han sentido como el clima muy pesado? Porque yo le di una vuelta a esto y ya me siento como cansada, disfónica. ¿Cómo Doc, hacen? Sí, la verdad, se siente mucho más fuerte. De por sí está haciendo calorcito por estos días, pero se siente muchísimo más fuerte. De hecho, yo llego a mi casa y la cara me arde impresionante. ¿Y te aplicas bloqueador? Sí, una vezcita antes de salir me aplico un poquito. Ah, bueno. Pero no nos echamos en el cuerpo y mira, ya aquí estoy quemada. Ay, sí. Cuidado. Hay que cuidarse y aplicarse el bloqueador varias veces. ¿Y qué otras medidas toman para cuidarse? Pues nos hidratamos, tomamos mucha agüita, por allí tenemos los termos y tenemos una toallita para estar secándonos. Ah, bueno, qué bien. ¿Y ustedes no creen que todo esto que estamos sintiendo es a causa del cambio climático? Sí, yo creería que sí, pues es que no hay otra explicación. Ok, y ustedes saben que en la gobernación se están desarrollando acciones para poder mitigar estos efectos del clima. Ni idea. No, la verdad, no. ¿Y les gustaría saber? Claro. A propósito, les tengo una invitación. Pueden seguirme en mis redes sociales. Aquí pueden contestar una encuesta y no perderse el capítulo del podcast, porque vamos a tener una invitada especial que es precisamente especialista, valga la redundancia, en estos temas donde van a poder todas esas preguntas que ustedes tienen desarrollarlas como a más profundidad. Entonces, ay, bienvenidas. Ay, claro que sí, no se lo pierdan. Siguiendo. Claro que sí, bienvenidas. Okay. Un placer. Lo mismo, hasta luego. Chao, hasta luego. Vamos a llamar a ver Alejito en qué va. Alejo, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hey, entonces, ¿qué más, mi Doc? ¿Cómo vamos, pues? Alejo, súper bien, estoy súper contenta porque tengo muy buen material. Imagínate que me vine por acá para el sur de la ciudad a hacer un ratico de deporte, mira. ¿Y sabes qué?
por acá hay un montón de edificaciones que están en construcción, hay poca vegetación, y me puse a observar las personas y sabes que tienen como pocos cuidados con ellos mismos. Es verdad. No, total, eso pasa en todas partes, yo por eso siempre ando bien abrigadito. Sí, de hecho ya casi está que sale, ¿y tú cómo vas con el tuyo? No, todo va súper bien, imagínate que estamos aquí en Río Negro y la estamos pasando súper bacano porque estamos conociendo un montón de dificultades que se están presentando justamente con el tema del agro. Entonces vinimos a conocer un poquito, ver cómo es todo el tema de la agricultura orgánica, conocer un poquito del agua y lo que realmente está pasando aquí como tal en nuestras sierras. ¡Ay, qué nota! Ya quiero ver ese capítulo, qué rico. No, ya está listo, ¿ah, sí? Prácticamente lo subo y te mando entonces el link para que lo abras, ¿listo? Eso, de una, qué rico, pásamelo. Y cuando yo tenga listo el video podcast mío, también te lo paso porque yo sé que te va a servir mucho para tus aventuras. Eso, muchísimas gracias, mi Doc, vos siempre a la orden. De una. Recuerda pues llevar bloqueador y buena hidratación, Alejo, para todas estas chocoaventuras tuyas. Un abrazo, chao. Hey, parceros, ¿qué más bien o no? Aquí justamente hoy andando las calles. Vine por aquí a Río Negro, que la verdad nunca había tenido la oportunidad de conocer la plaza como tal. Temperatura increíble, solecito saliendo, apenas con buen café. Y pues nada, ya les estoy comentando cualquier cosita. Hey, parceros, ¿cómo vamos pues? Aquí tomándome el cafecito de la mañana, bien rico, bien calientico. Y pues nada, estamos en Río Negro. Y saben que Río Negro, al igual que muchas zonas del país, está enfrentando problemáticas y desafíos con el cambio climático. Pues lo que vamos a ver hoy justamente les va a encantar. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver con agro, tiene que ver con los desafíos que estamos enfrentando por el cambio climático. Y pues bueno, me sigo tomando mi cafecito, me lo termino y ahí sí empezamos con esta aventura, ¿listo? La buena pues. Bueno, parceros, ¿ustedes qué es lo que están haciendo entonces para ayudar a prevenir el cambio climático? Si no tiene mucha idea, déjeme decirle que hay alguien que sí lo está retando. Y ahorita se los voy a mostrar. Gusto conocerla, imagínate que es que yo vi las huertas de allá y me encantaría poder hablar con alguien que me explicara un poco el tema de lo que hacen aquí. Sí, el encargado de la huerta para dar todas las explicaciones es don Juan. ¿Perfecto por allá? Sí, señor, por acá derechito. Listo, muchísimas gracias entonces, listo. Que se bien. Igualmente. ¿Listos? Mira dónde estamos, que son estas huertas tan bacanas y cómo es que están desafiando al cambio climático aquí. ¿Qué más? ¿Cómo está don Juan? Se va lejos. Pero yo soy Juan. Pues yo aquí me dedico a trabajar arreglando la tierra, sembrando. La agricultura orgánica es la que protege el medio ambiente. Nosotros aquí, desde este medio, le llevamos alimentos sanos a las familias, a los hogares, porque no le tiramos química. Ah, qué bueno, no, eso está súper bien, don Juan. Vamos a mover esta tierra. Después de moverla, la vamos a abonar. ¿Usted qué cree que nosotros todos como comunidad debamos hacer para ayudar a prevenir el cambio climático? No manejar tanto insumos químicos. Qué bacano que la gente se concientizara un poquito más del resto de cultivos, así como lo hacen ustedes. Ah, bueno, esa es la actitud. Bueno. Oh, que esté muy bien, le agradezco. Bueno, que se vaya muy bien. Gracias. Gracias. Así que, parceros, ya saben, aquí me tienen y nos vemos en nuestra próxima aventura, así que se me cuidan. Y bueno, ya saben, el cambio climático ya no es un problema del futuro, es una realidad que estamos viviendo el día de hoy. Así que cada acción cuenta, desde cómo cuidamos nuestros cultivos hasta cómo utilizamos el agua y la energía. Así que si queremos un planeta saludable para las próximas generaciones, el cambio empieza desde acá. Así que, ¿qué están dispuestos a hacer hoy para proteger nuestro mañana? Ahí les dejo esa preguntita. ¿Cuáles son los eventos relacionados con los fenómenos climatológicos que más podrían estar afectando la salud en Antioquia? A. Huracanes y tornados. B. Deslizamientos, inundaciones y olas de calor. C. Terremotos y tsunamis. ¿Cuáles son los eventos relacionados con los fenómenos climatológicos que más podrían estar afectando la salud en Antioquia? La respuesta correcta es la B, deslizamientos, inundaciones y olas de calor. Lo que puedes hacer, usa transporte público, bicicleta o camina cuando puedas.
Reducir el uso del carro ayuda a disminuir la contaminación y los efectos del cambio climático. Este calor está demasiado intenso. Claro, el cambio climático. Una consultica, Doc, sí. Es que hace tanto calor que a veces me cuesta como respirar, eso es normal. A propósito, les tengo una invitación. Pueden seguirme en mis redes sociales. Aquí pueden contestar una encuesta y no perderse el capítulo del podcast. Estamos aquí en Río Negro y la estamos pasando súper bacano porque estamos conociendo un montón de dificultades que se están presentando justamente con el tema del agro. Mira dónde estamos, que son estas huertas tan bacanas y cómo es que están desafiando al cambio climático aquí. ¿Qué más? ¿Cómo está, don Juan? Se va lejos. Hola, queridos coleguitas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro video podcast Doc, una consultica. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pues ustedes saben, he estado preocupada por todo el cambio climático y estos calores tan impresionantes que han pasado en los últimos días en nuestra ciudad y todo el área metropolitana. Así que el día de hoy les tengo a una invitada súper especial y experta en el tema de cambio climático. ¿El cambio climático es algo real o es algo que simplemente es como mencionado, porque hay como muchos mitos al respecto? No, Catalina, el cambio climático es una realidad que nos viene acompañando hace muchísimos años. Lo que pasa es que ya ahora están materializados más los riesgos, la intensidad y frecuencia cada vez de los eventos es en mayor magnitud. Y adicionalmente, digamos, aquí en el departamento de Antioquia vemos constantemente cómo eventos como movimientos en masa, vendavales, inundaciones, están siendo más recurrentes. Entonces, es una realidad que nos acompaña y que no podemos ser ajenos también en términos de la amenaza que representa para la salud pública en el departamento. Qué bien, me encanta que nos llames pues como a esa toma de conciencia, porque mira, imagínate que esta semana estuve haciendo pues como unas indagaciones en la calle, preguntándole a las personas qué estaba pasando con el clima, cómo se estaban sintiendo y cómo creían que esto implicaba pues nuestra salud. Y mira, aquí pasó que había un chico en un paradero de buses que se acercó a preguntarme que si era en realidad el calor un problema de salud, y mira lo que me respondió. Pero venga, Doc, una pregunta, o sea, yo entiendo el tema del calor, pues listo, entendible, pero el cambio climático me hace a mí, pues como me afecta la respiración a veces, ¿puede pasar? Puede pasar en el caso de que, es más, no tanto dificultad como tal, sino como sensación, o sea, como esa disconfort ya para respirar. Gracias. Una consultica a propósito, ya que va a tener esa especialista invitada. ¿Qué acciones podemos tener desde nuestra vida cotidiana para el cambio climático? Pues para contrarrestar un poquito. Entonces, pues es importante que nosotros empecemos a tener como conciencia y creo que estés aquí. No, y eso que mencionas, doctora Cata, muy bueno que lo traes a colación, porque hay un asunto con el tema también del calor y lo estamos viviendo ahora últimamente. Hay días acá en Medellín donde supera los 30 grados centígrados y eso en términos de salud representa un riesgo, como es el tema del golpe de calor, ¿cierto? También el tema de deshidratación, el tema también de enfermedad, pues la posibilidad de sufrir de enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular. Entonces es importante que también lo entendamos, ese riesgo, que no solamente es que el planeta se enferme, el ambiente esté enfermo, sino que en términos de la vida misma, de nosotros como seres humanos y del resto de los seres vivos que habitan, pues cómo estamos en riesgo. Increíble, increíble cómo algo como la temperatura del día a día puede afectar nuestra salud. Muchas gracias por comentarnos eso y entonces vamos directo a esta otra pregunta que nos han hecho precisamente nuestros televidentes, y es cómo esas enfermedades, pero ya como en un ambiente, como ya hablando de la salud pública, puede afectar también. Bueno, en términos de salud pública, el cambio climático está asociado a muchas enfermedades. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las enfermedades transmitidas por vectores, como es el dengue, el zika, el chikungunya. Voy a poner un ejemplo. El Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, por ejemplo, donde antes no tenía su nicho, pues lugares donde no colonizaba, ya los cambios en los patrones del clima ha permitido que sí esté en lugares donde antes en el departamento no estaba. Entonces también esos cambios en el patrón del clima ha permitido que también se incrementen enfermedades de este tipo, ¿cierto? Me comentabas que también hay unas enfermedades mentales. Increíble cómo el calor puede, pues, y los cambios climáticos pueden afectar nuestra salud mental.
natural, ¿cómo es eso, Ingrid? Claro, Cata, porque por ejemplo, cuando estamos expuestos a calores extremos, mínimo uno tiene cuadros de ansiedad. Uh-huh. La concentración en el trabajo no es lo mismo. Los trabajadores que están expuestos, los trabajadores informales también empiezan a sufrir eso que mencionaba ahora, el tema del golpe de calor. Y adicionalmente, enfermedades mentales, pues no solamente la esquizofrenia y así, sino que por ejemplo la ansiedad, el estrés, tú como doctora sabes, eso también hace parte del cuadro de enfermedades de tipo mental. Y cuando hay que hacer migraciones forzadas, así sea momentáneas, y eso lo vemos mucho en Antioquia, como si hay una inundación, entonces tiene que haber cierto desplazamiento o una avenida torrencial, así sea que las personas estén temporalmente en un albergue temporal, pues el hecho de tener que dejar su casa genera mínimo un cuadro de ansiedad y de estrés, ¿cierto? Porque sí, tener que ir a compartir con otros mientras pasa, digamos, ese tema del riesgo. Entonces, también los cuadros en el tema mental. Y teniendo conciencia sobre esto, ¿qué acciones pequeñas y grandes podemos tener para poder mitigar estos efectos del cambio climático? Ah, bueno, y tenemos una responsabilidad individual súper grande, porque no todo se lo podemos dejar, ¿cierto, Catalina? Ni al gobierno, ni a las instituciones, ni a los sectores. Hay una apuesta muy grande de país, de región, en términos de la transición energética, la movilidad más sostenible y todo lo que tiene que ver obviamente con el cuidado del ambiente, pero no podemos quedarlos como eso le toca a las autoridades ambientales, eso es de gobernación, eso es de las alcaldías municipales. No, acá en Antioquia, desde que nos levantamos nosotros como individuos, tenemos una responsabilidad. La pregunta sería, tú, yo y todos los que nos están viendo, desde que nos levantamos, cuando nos metemos al baño, ¿será que cerramos la llave? Cuando nos estamos bañando, ¿nos estamos echando el champú, el jabón, o dejamos la canilla abierta? Esa es una pequeña acción que contribuye. ¿Cómo afecta el cambio climático la salud en Antioquia? A. Afectaciones en la comunicación y el internet. B. Hace más difícil conseguir agua potable, comida y aire limpio. C. No tiene mucho impacto. ¿Cómo afecta el cambio climático la salud en Antioquia? La respuesta correcta es la B. Hace más difícil conseguir agua potable, comida y aire limpio. Lo que puedes hacer: compra productos locales y de temporada. Al hacerlo, ayudas a reducir las emisiones de carbono que genera el transporte de alimentos desde largas distancias. ¿El cambio climático es algo real? El cambio climático es una realidad que nos viene acompañando hace muchísimos años. Lo que pasa es que ya ahora están materializados más los riesgos, la intensidad y frecuencia cada vez de los eventos es en mayor magnitud. Me comentabas que también hay unas enfermedades mentales. Claro, Cata, porque por ejemplo, cuando estamos expuestos a calores extremos, mínimo uno tiene cuadros de ansiedad. Uh-huh. La concentración en el trabajo no es lo mismo. Los trabajadores que están expuestos, los trabajadores informales también empiezan a sufrir eso que mencionaba ahora, el tema del golpe de calor. Precisamente ayer hablaba con unos ciudadanos al respecto de que eso nos lo han enseñado desde pequeños, el tema de cerrar la llave cuando nos estamos cepillando y todo, o apagar un bombillo, pero creemos que eso son acciones muy mínimas que no van a, como a terminar, uno dice, ay, pero un bombillito, imagínate tantas personas y millones de personas al mismo tiempo dejando bombillos prendidos, sí. Entonces si los apagamos somos muchas personas también al mismo tiempo contribuyendo para que todo este cambio climático no sea tan fuerte, ¿sí? Y otra acción tan pequeña, ya lo decías, el cepillado de dientes, pero también cuando cargamos el celular, todos que vivimos con el celular todo el tiempo, lo ponemos a cargar, termina la carga y dejamos el cargador conectado. Uh-huh. Y eso sigue consumiendo energía. Imagínate. La manera en que nosotros hacemos la separación de los residuos en el hogar. Muchos dirán, pero ¿para qué separar residuos si no están recogiendo? Todo va para el relleno y todo lo recogen las empresas para el, o sea, para como la que para parte. ¿Qué separo si al último todo lo mezclan? Pero eso no es una excusa, porque en la mayoría de partes hay personas que viven del reciclaje. Entonces, sí, ¿por qué no separarlo y entregárselo a esas personas donde se utiliza ese reciclaje, ¿cierto? Claro. O evitar la quema de residuos, que vemos que acá en Antioquia hacen tanta quema de residuos, ¿cierto? Entonces, hay acciones también desde la individualidad, también la manera en que consumimos, cuántas veces compramos y somos compradores compulsivos y no pensar en que dónde van todos esos residuos de esos aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? De todo lo que nosotros compramos a veces de manera desmedida, la manera en que nos vestimos y demás. Inge, gracias por asistir a este episodio, nos has informado muchísimo y te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, Catalina, por la invitación y por habernos escuchado en este espacio.